¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente retomando la transmisión de la procesión del Señor del Amparo en Guantajero, Michoacán. Ya en este momento nos encontramos en la Cruz Verde, lo que es la calle Insurgentes. En la calle Insurgentes, justamente en el descanso de la Cruz Verde. Invitamos para que nos ayuden compartiendo las naciones y los pueblos planean la transmisión fracaso. Y de esta forma más personas puedan acompañarnos. No intente yo nunca traición fe mentira, oh cielos mi vida primero quita. Perdona,
al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Que tu culpa grande y tu culpa viva, ya yo hoy prometo mi vida en meta. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuestra transmisión. Trataremos de transmitir lo más que se pueda el recorrido, siempre y cuando tengamos las condiciones, ya que hemos tenido problemas con la cobertura. Continuamos.
y confiaba en nuestros padres. Confiaba, nos ponías a salvo. Así gritaban y quedaban libres. En ti confiaba y no los defraudaste. Dios mío, Dios mío. Pero nuestros resultados no hubo de vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Dios mío, Dios mío.
salen corriendo a ayudarte. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la guerra de partir. Dios mío, sálvame de las cárceles de Leo, a este cordero de los cuerpos desnudados. Contaré tu fama, mis hermanos, que el Dios de la sangre ha de alabaré. Dios mío, Dios mío. Encontramos en el descanso de Insurgentes y Bravo. Yeah.
respecto a lo que comentan de lo del dinero. Esta es una tradición que también viene de cuando se estaba construyendo la iglesia. Quienes nos siguen desde la primera transmisión les platicaba de los peregrinos que hasta la fecha, los penitentes, perdón, que hasta la fecha van pidiendo dinero para el templo del Señor del Amparo. Entonces, cuando estaba en construcción la nueva iglesia, pues necesitaban recursos. Ahí fue donde comenzó a colgársele dinero a la imagen. Y es una tradición que sigue hasta la fecha. Hemos llegado al otro descanso de la calle Insurgentes. El otro descanso. Como referencia, muchos años en esta zona estuvo un molino. Este es el descanso al que hemos llegado. Vamos a escuchar unas palabras de Monseñor Enrique Díaz, quien acaba de ser nombrado por el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Irapuato.
terminando el miserere, dará unas palabras. Para quienes no lo saben, Monseñor Enrique Díaz es originario de Huandacareo. Señor del Amparo, te haces nuevamente presente en medio de nosotros. Mira a tus hijos, mira a tu pueblo, adoloridos por la violencia, adoloridos por la inseguridad y la división. ¿A quién vamos a recurrir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro amparo, nuestro consuelo. A ti nos acogemos. Esta noche, noche de silencio, noche de cárcel, noche de dolor, noche de traición, recordando aquella otra noche, queremos poner en tus manos todas nuestras familias, los jóvenes, los niños, los matrimonios, todos lo encomendamos a tu presencia. Señor del Amparo, también en esta noche quiero encomendar mi nuevo ministerio. Te encomiendo la diócesis de San Cristóbal de las Casas y ahora te pongo en tus manos mi nueva encomienda, la diócesis de Irapuato. Que tu presencia, tu amparo, tu cuidado sea el que nos marque el camino. Y que este pueblo de Huandacareo sostenga su fe firme, coherente, comprometida, que pueda siempre sentirte presente en su hogar. Señor del Amparo, ruega por nosotros. Palabras de Monseñor Enrique Díaz, originario de Huandacareo y ahora obispo de Irapuato. Este fue el descanso de calle Insurgentes, donde mucho tiempo estuvo un molino en Ixtamal. Continuamos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi corazón, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Dios mío, thank you.
Descanso de Morelos Norte, mejor conocido como la Mata de Hule. Por la montaña a buscar la fe,
Recordaba María las palabras de aquel hombre que le anunció: una espada te atravesará el alma. Ya no era un encuentro de alegría, sino de dolor, al ver al justo, al santo, aquel que ama a la humanidad, aquel que le da la vida, se encuentra con él camino a la muerte. María, qué dolor tan grande el encontrarte con tu hijo así. Imaginemos ese encuentro, imaginemos el rostro de Jesús, imaginemos que Él va cargando la cruz por nuestros pecados, por tu pecado, por tu frialdad, por tu indiferencia a Él, porque con los labios le decimos: te amamos,
con los labios le decimos, eres mi rey, pero con la vida decimos lo contrario. María, madre llena de dolor, ayúdanos a descubrir la verdad del amor de tu Hijo. Danos, Señora, ese sentimiento de arrepentimiento. Hoy, Madre, te encuentras una vez más con tu Hijo sufriente, con tu Hijo humillado, con tu Hijo destrozado en aquellos que viven la violencia, en aquellos que viven el secuestro, con aquellos que viven bajo el vicio del pecado. Señora, ayúdanos a vivir el amor de tu Hijo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque tú eres nuestro amparo. Agradecemos las personas que han preparado este cuadro bíblico, esta escena maravillosa, tierna, el encuentro de Jesús con María, su madre. Que este encuentro nos lleve tener un encuentro íntimo y personal con Jesús. Pidámosle a la Virgen María que nos enseñe a cumplir con su voluntad, que nos enseñe a descubrirlo en cada uno de nuestros hermanos. Que nuestra vida sea un encuentro continuo con Cristo Jesús, ayudados con la Santísima Virgen María. Que el Señor del Amparo recompense su esfuerzo, este hermoso detalle que en esta noche le han preparado en esta escena bíblica. Vamos a cortar por un momento la transmisión. Regresamos más tarde. Gracias a quienes han estado acompañando, a quienes han estado compartiendo. Avisaremos unas cuadras más y continuaremos llevándoles la procesión del Señor del Amparo este jueves santo, ya viernes santo 2017.